veces te llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba. Y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón de mi miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un cachillo de ilusiones y sueño con mi madre sola, mi silencio. Y volar. Esta también, ¿eh? De ilusiones y sueños. ¿Qué te pasa a ti, mi amor? Ay, que nos ahogan. ¿Qué te pasa, preciosa? Ay, Dios mío, es que le pedimos que lo haga con tanto sentimiento que se les salen los sentimientos, se les desbordan, ¿no? Se te ha descontrolado la emoción. No, venga, respira. Como sigáis así, lloro. Vamos a respirar, un poquito. Ver, que... Porque es que, Naira, escúchame una cosa que te diga. Que tú estés llorando no puede ser una casualidad, hija. Si es que estabas, como te parecía que estabas por el pasillo de tu casa. En el escenario. Estáis como desbordados un poco, ¿no? Pero creo que en general es una canción muy difícil, ¿eh? Unai, ¿tú has disfrutado? Yo, te más quiero, que te nadie. Te quiero dar la enhorabuena, Unai, primero. ¿Pero tú has disfrutado bien? Hombre, por supuesto. Pues que no te engañen, que la música, en el mundo de la música, te van a pasar muchas cosas. Enhorabuena a los tres, ¿eh? A mí me parece una actuación súper emocionante, súper sentida, los tres, ¿eh? De verdad. Yo me quedo flipando viendo... el papel este que tengo aquí, la chuleta, dándome cuenta que en las audiciones a ciegas no me di la vuelta por ninguno. Yo, ¿qué te pasó ese día? No sé qué había comido ese día. Yo aprovecho... ¿Qué te sentó mal? Para pediros perdón, porque de verdad me habéis tenido emocionado el minuto y medio, dos minutos que dura la actuación. Enhorabuena, chicos, de verdad. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que yo no te envidio, Rosario. Bueno, las audiciones son muy difíciles. Oís muchas voces, tenéis los equipos medio hechos. Mil razones por las que se te pueden escapar alguna voz. Desde luego se me han escapado. Y yo quiero decir a Laura que se nota que tiene mucho escenario ya. O sea, que el paso ese ya que el bailaora eras, ¿no? Eso se nota muchísimo como pisas el escenario. Eso yo, por lo menos yo lo he percibido. Él lo sabe que es un flamenco de verdad. ¡Hombre! Flamenco del norte de España, pero muy flamenco. No, la flamenca soy yo, que tengo aquí. Te voy a decir una cosa, yo he tenido épocas en mi vida que soy más flamenco que los flamencos. ¿Eh? Eso es verdad. Yo, por ayudar un poco, si tengo que elegir entre los tres, que es dificilísimo, con Naira. A mí me ha emocionado mucho Naira, pero vaya. A ver,
Impresionante los tres. ¿A dónde me pongo las manos? A ver qué decimos. Ay, Omaíta, que vaya. ¿Sabes lo que sí? ¿Sabes lo que sí? Me gustaría reconoceros unas cosas que se ve poquitas veces. Esa magia que han tenido los tres, de no solamente compartir la canción, sino de quereros y de sentirse el cariño que había, eso es un plus para agradecer, de verdad. Felicidades, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, dejadme que Rosario tiene que salir de este trance. Sí, que yo ya tengo que salir de aquí. Yo desde que empecé con ellos, siempre vi una lucecita especial, algo me dice que hay un artista ahí dentro. Y lo he visto. Y siento al artista que hay ahí dentro. Dios mío de mi vida, que me perdonen, de verdad. Tiene un pelo de punta, Rosario. Me voy a quedar. Ay, oh, Dios mío de mi vida. Me voy a quedar con Laira. Eres un artista y tienes un artista dentro que te lo veo el artista. Oh, por favor.